Maestro Sarmiento, entre Pedro de Mendoza y Juan B. Justo. Acérquese, señora. ¿Cómo es su nombre? Luisa. Bueno, dígame, ¿qué está pasando? Bueno, acá hay mucho problema de la calle. Mucha mugre, se llena de agua cuando llueve, no tenemos solución. Hace miles de años, hace 33 años que vivo acá, nunca jamás vinieron a arreglar la calle. ¿Entra el agua a la casa? A mí me entra el agua en mi casa, ve que tengo levantado allá. Me entra el agua cada vez que llueve, porque el agua, viste, tiene salida y encima cerraron toda la zanja. O sea que necesitan arreglos de calle. Arreglamos, quiero que bajen un poco la calle y hagan un zanjeo. Correcto. Que, para que el agua escurra. Para que el agua corra, sí. Correcto. Sí, sí. Porque entra el agua a las casas. Me entra el agua en mi casa, en la casa de mi hija. Mi hija tiene que andar cada vez que llueve poniendo frazada de todo. Los muebles se arruinan. Nadie... Se arruinaron todo, a ella se le arruinó todo. A mí por suerte no me entra en mi casa, pero no puedo salir de mi casa porque está de vereda a vereda, es un río. Se arma una laguna. Es una laguna, sí, no se puede salir. Entonces... ¿Qué calle estamos? Maestro Sarmiento y Juan B. Justo y Pedro de Mendoza. O sea, Maestro Sarmiento entre Juan B. Justo y Pedro de Mendoza. Y vos sabés que la gente, el agua de lavarropa la manda a la calle, mirá cómo está allá. Sí. Como tres o cuatro vecinos. Claro, también ese es otro problema. Ese es otro problema. Y la mugre, ¿viste? Es el problema. Pero muchos pozos, además. Sí, acá cuando llueve, vas a capaz que 15 días y no se va el agua. Habría que bajarla un poquito. Habría que bajarla, sí. Un poquito, para que el agua no entre. Para que el agua no entre, sí. Hace mucho tiempo que están... Mira, mi suegra se murió y a razón de eso, porque se le agarró un coso en el pie, y que era diabética, y bueno, por el agua, se le metía adentro. Repetime la dirección. Maestro Sarmiento, entre Pedro de Mendoza y Juan B. Justo. ¿Qué barrio? Barrio Parque Jardín.